Vale, chavales, te reto a esperar aquí, Ángel. Mancuernas de 70 en pre-inquilino. Tanto que te crees fuerte, bro. Tanto que te crees el rey de los empujes en toda España. Seca, José, Acepta el seca, reto, venga. seca. Estoy mucho más fuerte que tú, bro. Y yo, Nati, tú. Venga, acepta el reto, Vale, va, va. Nati, muy Nati. Permíteme las dudas. Simplemente te lo dejo aquí. Yo soy Eres, ¿cómo estáis? Kim Ángel ha expuesto a José Cafiti, diréis, pero ¿quién es ese tío? ¿Quién es? Bueno, eso lo veremos en profundidad más adelante, pero básicamente es un influencer fitness que se dedica a subir cosas virales, a hacer sorteos, a meterse con todo el mundo para intentar llamar la atención. Incluso a mí en el pasado me comentó en un vídeo, no sé si era insultándome o diciendo cosas desagradables o qué era, y dije, mira, tío, vete a la mierda. O sea, le bloqueé directamente y bloqueadito está desde entonces, no puede comentar. En Instagram no sé si lo tengo bloqueado todavía, ahora tengo mis dudas. Y pues básicamente ha desafiado a Kim Ángel porque él mueve mucho peso en preses. Y le dice a Kim, pues tú que te crees que eres el rey de los empujes en España, a ver, demuéstralo, no sé cuántos, y encima yo soy natural, ¿no? Como tú, es como, tío, ¿qué haces, sabes? Y Kim Ángel ya sabéis que es de mecha corta, que le encanta entrar en polémica, que pronto salta, y pues ha sacado unas capturas que hizo en el pasado, movimiento muy inteligente por parte de Kim, hay que guardar siempre las cosas por si acaso, donde Joseca le dice, pues oye, que si le puede ayudar con el tema de la química, que cómo se hace, y que ha ido a la farmacia y no se lo dan. En su día, cuando vi el primer vídeo de Joseca hablando de mí, o bueno, con sus tonterías, me fui a Instagram a ver si a lo mejor me había hablado o me había etiquetado en algún momento y no me había dado cuenta. Y me apareció el DM que habéis visto en la story de antes. Y le hice una captura. Y aquí tenéis la fecha de cuando yo hice la captura. Yo voy al etiquetarlo, me voy al DM. Y veo que el hijo de puta lo ha borrado y me ha escrito: ¡Hostia, vaya personaje, chaval! Que casi nos engañas. Que casi nos engañas, ¿ah? ¿Eh? Además, hay la prueba que has querido Vaya borrar hijo la de prueba. puta, vaya personaje que casi nos engañas, ¿ah? Joseca, Maldito Kim que voy a Ángel. por ti, ¿ah? Y encima Kim sube una historia con el cuchillo diciendo que voy a por ti, que voy a por ti. Y luego pilla el pobre perro, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. Espera, ¿es un gato? ¿Qué es eso? Ah, no, no. Y luego va pues a por el otro y luego nada, va por la caja a abrir la suplementación. Era simplemente broma, ¿no? Madre mía, espero que no me tire YouTube el vídeo por sacar un arma blanca. A lo que el cabeza pinga este hizo un vídeo como contestando a Kim Ángel. Va en la cara. El tío va y sube una captura de pantalla de una conversación nuestra de hace 4 años. Aquí ya hay dos cosas mal. La primera, no es una conversación vuestra porque no habéis conversado, simplemente tú le has hablado buscando atención y no te la ha dado. Y luego, hace 4 años, es como, hace 4 años, ¿y qué? O sea, eso no cambia los hechos, ¿no? Quiero decir, ¿qué más da que sea hace 4 años o no? Es como si alguien se pinchó hace 20. No es natural y nunca lo va a ser. 4 años en la que supuestamente me estoy informando con ella acerca de química, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver. En la que supuestamente me estoy informando con él de química. ¿Cómo que supuestamente? Si está en la captura y es verdad. Y no lo has negado. Pero ¿no ves que ese mensaje era de coña? O sea, yo sin conocerte de nada, te iba a preguntar algo así. Pues sí, efectivamente, sí, se lo vas a preguntar. A mí me preguntan cosas incluso peores y no soy nadie, tengo pocos seguidores. Pues no me quiero imaginar a un tío como Kim Ángel, que tiene cientos de miles, que es culturista profesional, que tiene tanta fama, la de cosas que le preguntarán. Pero es que la gente está loca, a mí me han preguntado cada cosa que telita. Y encima lo de la farmacia, que he ido a la farmacia y no me han dado. O sea, que pensaba que iba a ir a la farmacia y que me lo iban a dar gratis, ¿no? Pues sí, efectivamente, yo pienso que lo pensabas. Si ahora eres así de tonto, no me quiero imaginar hace 4 años cómo eras. Oh. Y bueno, mucha gente dirá, coño, si es broma, ¿para qué borrar el mensaje? Pues borré el mensaje, ¿vale? Porque le escribí para hacer un entreno. Claro, porque te interesaba Kim Ángel y querías colgarte un poco de su fama, querías ver si salía un entrenito para ganar tus buenos seguidores, que es básicamente lo que hace este señor, se dedica a intentar colaborar con todo el mundo, a tirar hate a todo el mundo, a exponerlos, a retarlos, a que hagan cosas, os lo enseñaré luego. Y quieras que no, ese mensaje ahí quedaba un poco raro, ¿sabes? Por eso lo borré. Al fin y al cabo, la gente que me conoce sabe que yo soy así, que yo soy un personaje humorístico y me da igual. O sea, la gente que ahora esté diciendo que si no soy natural, todo lo que queráis. Sí, vale, eres un personaje humorístico, pero define humor, porque no haces gracia. Al contrario, literalmente se dedica a insultar y a exponer a todo el mundo que es más grande que él, a ver si le vienen seguidores. Ahora mismo reto, ¿vale? A todo el mundo, el que quiera, que me haga un control y ya está. Yo este año voy a competir. La típica de siempre, ahora mismo reto a todo el mundo a que me venga a hacer un control. Sí, va a ir alguien a hacerte un control a tu casa, seguro. Federación Natural de Culturismo Natural, ¿vale? Lo más probable.
Yo no tengo nada que esconder. Va a competir en una federación natural, de culturismo, tal, y no tiene nada que esconder. Permíteme que lo dude. Luego veremos sus levantamientos. Aquí os pongo algunos ejemplos de más vídeos que tiene. Básicamente todo su contenido es así. O sea, no crea nada de valor, no aporta nada, no informa, no hace nada interesante ni especial. Simplemente se dedica a hacer: tú, levanto más que tú, a ver si levantas más que yo. O tú, eres un falso, eres un mentiroso. Tú, no eres natural. Y así constantemente. Básicamente es eso. Y de vez en cuando algún famoso como Kim Ángel entra al trapo y le da un poco de visibilidad, ¿vale? Bueno. Retos para Andoni Fitness. Ya sabéis que la semana pasada el reté con 55 kilos en premeditar y todo el mundo se rió de mí diciendo que Andoni lo había hecho con 60. Así que hoy me voy a poner a de 60 y voy a volver a ganar a Andoni. Venga, acepta el reto, va. ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, acepta el reto, va. Sí, seguro que no tiene cosas mejores que hacer. Es que es lo que os digo, ¿sabéis? Básicamente todos los seguidores que tiene este tío los ha ganado así, haciendo el notas por internet, metiéndose con todo el mundo e intentando llamar la atención de los famosetes del fitness y ya está. Aquí lo tenemos haciendo press militar con mancuernas de 60, que sí, que está muy fuerte, eso no lo niego, está fuerte. El problema que tengo es que es gilipollas. El problema que tengo es su forma de ser, ¿vale? No su fuerza, y físicamente está bien, o sea, no lo niego. Yo no digo nada, lo dijo el señor Calvo. Bueno, señores, vamos por el día 64 de reto de cero de la tonelada y quiero mandar un reto pajero. Quiero mandar un reto pajero. Muy bien, Joseca, muy bien. Ahora os voy a enseñar su levantamiento con 205 kilos de press banca, siendo supuestamente natural, teniéndonos entre 20 y 30 años, no sé cuántos tiene. Por dentro tiene 15, pero yo creo que por fuera tendrá unos 25 mínimo. No es un tío grande, es un tío normal como yo, pesa lo mismo que yo, vale 86 kilos... Y va a levantar 205, sin ser un competidor ni nada, simplemente un tío que entrena y ya. Mira. Disco de hierro, aquí de falso nada. Vamos a hacer récord de España, gente, ¡vamos! Vamos a ver ese récord de España del que habla. 200 kilos pesando 86 con parada y natural. Bueno, la técnica un poco apoteósica, de hecho se le levanta el culo, ¿no? Y eso sería nulo, por supuesto, pero los ha levantado, oye. 205. Los primeros los falla. Y los siguientes, pues bueno, lo vais a ver. Se le levanta el culo, hace el típico press escorpión, que es como declinar el press para que sea más fácil, y los levanta. Si fuese con normativa oficial, si fuese válido en competición, se levantaría unos 190, 95, que es una pasada, ¿eh? Es una locura, vamos. Y encima comenta su propia publicación, porque si nadie la posiciona, tú tienes que hacerlo, tú tienes que ser tu primer fan. Díganle a Jero Andoni si pueden hacer esto, venga. Es que es como, tío, haz las cosas por ti mismo y deja de intentar buscar la atención de los demás. Y si lo hace Andoni, dicen que es chuzado. No se lo dicen porque Andoni nunca levantó 205. Que esa es otra, Andoni con 20-21 años levantó 200. Vale, pero este tío, 86 kilos, no tiene tampoco un físico extraordinario, natural, 40 kilos menos que Andoni, no es un privilegiado genético como Andoni, se hace 205 con parada. Venga, por favor. Alex, te quiero. Bueno, ya veis que tiene sorteos, este tío también sube vídeos de TikTok, básicamente es eso. Todo su contenido se basa en hacer cosas intentando que se hagan virales, llamar la atención de la gente y, por supuesto, llamar la atención de los famosillos de turno, incluso tirarles hate para intentar hacerse polémico, viral y ganar seguidores. ¿A costa de qué? Pues de tu reputación, de tu dignidad. Y supongo que seguirá el proceso que siguen todos. Primero ganan seguidores así, luego se vuelven buenos, luego solucionan todo con todo el mundo y siguen creando otro tipo de contenido con los seguidores que ya han ganado. Yo sinceramente me creo que lo que le escribió aquí Mangel es cierto, ¿vale? Es que de este tío me espero cualquier cosa. Y encima hace 4 años, que todavía sería más especial, seguro. A mí me parece bien que Kim Ángel le conteste y encima lo exponga, ¿no? Le está dando como de su propia medicina y no por eso es menos ni está mal lo que está haciendo Kim Ángel. No suelo traer polémica fitness así entre influencers, yo hago contenido de más valor que eso, ¿vale? Pero de vez en cuando no está mal, que sé que os gusta. Si me da tiempo, hoy vais a tener un segundo vídeo, un entreno de 4 Olimpias. Mira, os lo voy a decir ya. Cebam, Wesley Vissers, Urs y Dino. Me pongo a editarlo en cuanto termine esto. Espero que os haya gustado el vídeo, me despido, nos vemos en el próximo. Me coméis todos la polla.